este tema, un tema que ya conocía de hace tiempo, que a muchos seguro que os va a sonar, pero también me sirve un poco como contrapunto para darme cuenta de que efectivamente muchas de las cosas que sentimos o que creemos no solo forman parte de nosotros mismos, no es una cuestión subjetiva, sino que también le ha pasado a muchísima gente y le ha pasado sobre todo a gente que pasa por situaciones límites, por situaciones extremas. Y es lo que comúnmente se ha llamado el factor tercer hombre. Sé que vamos muy justitos de tiempo, por lo tanto intentaré ser rápido un poco en mi exposición y luego a ver si hay tiempo para unas cuantas preguntas, si queda algo en el tintero. Este señor que está aquí es Ernest Shackleton, vamos a empezar con él, es un caso clásico. No sé si se ve bien. Ernest Shackleton es uno de los que, bueno, pues más participaron en esa conquista y en esa investigación de la Antártida en el Polo Sur, pero este hombre las pasó canutas en 1916 en esta expedición antártica que hizo. Tuvo bastantes problemas con su barco, con el Endurance, y al final, pues bueno, quedaron varados, quedó anclado ahí en un glaciar y no iba ni para adelante ni para atrás. Claro, en pleno invierno con temperaturas de más de 30 grados bajo cero, la verdad que es un problema, ¿no? Así que él se cogió a dos compañeros más y los tres se fueron a un puerto de balleneros, pero un puerto de balleneros que estaba a una distancia lejana, muchos kilómetros para caminar, y pasándolas muy mal, pasando las canutas y estando en el extremo de la vida, ¿no? Y él contó en un libro que se titula Sur, su expedición al Antártico, él contó en un libro algo que entraría en ese factor tercer hombre. Él dice que cuando iban los tres, pues fatigados, en fin, con las fuerzas muy exhaustas, en busca de este puerto, en busca de ayuda, para poder ayudar al resto de la tripulación que quedó en el Endurance, pues cuando peor lo estaban pasando, cuando ya pensaban que estaban en su último aliento de vida, dice que es como si hubiera una cuarta persona con ellos, que no podían ver, pero sí podían percibir. Y esa cuarta persona es el que les ayudó. Él no entendía muy bien, no quiso poner nombre específico, dijo que era la providencia. La providencia es el que le ayudó a caminar todos esos kilómetros hasta llegar a un puerto, estamos hablando de las islas de Georgia del Sur, para conseguir ayuda, y efectivamente toda la tripulación se salvó. Aquello fue realmente un milagro, porque lo lógico es que hubieran muerto todos, por inanición, por frío, por hambre, por muchísimas cosas, pero gracias a su entereza, gracias a ese cuarto hombre, pues se pudieron salvar. Bueno, y esto es lo que sirvió. Ahí tenéis un poco una de las crónicas que se hizo en su época. Pues ahí están los tres con su trineo buscando. Entonces dice, y el cuarto, ese es el cuarto, ese hombre invisible, el que hacía alusión Ernest Shackleton. ¿Quién era ese cuarto hombre? Que no le veía, pero sin embargo les insuflaba aliento, ánimo para proseguir, para no desfallecer, porque lo fácil hubiera sido tirar la toalla. ¿Quién era ese cuarto hombre? Bueno, pues ahí tenéis una de esas portadas, de esos periódicos del momento, un poco para decir qué pasó, cuál fue esa persona, esa entidad, ese espíritu que les ayudó. Bueno, tal fue así que Thomas S. Eliot, uno de los grandes poetas estadounidenses, ganador del Premio Nobel de Literatura, bueno, pues en una de las obras más famosas que existe en la literatura, sobre todo al que le gusta la poesía, que es La Tierra Baldía, una obra publicada en 1922, él hace una alusión a esa expedición de Shackleton diciendo, ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero cuando miro adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado. Bueno, pues este poema, esta estrofa, es lo que da pie a llamar a este fenómeno el tercer hombre, porque hasta ahora hemos visto que Ernest Shackleton iban tres y había un cuarto hombre. Bueno, pues lo que hace T.S. Eliot, este poeta, él habla de forma poética del tercer hombre, y esto es lo que sirvió para denominar a este fenómeno, a estas presencias invisibles, pero a la vez tangibles, el fenómeno del tercer hombre. Es decir, aquellos entes incorpóreos, vamos a llamarlos espíritus, que en momentos cumbres, en momentos límites, en momentos de sumo estrés, y estoy hablando de escaladores, de alpinistas, de submarinistas, aparece esa ayuda en distintas manifestaciones para echarte una mano, para ayudarte, para decir, puedes salir de esta, siempre adelante. Incluso le pasó a uno de los, bueno, posiblemente el alpinista más conocido que existe en todo el mundo, que es Reinhold Messner. Reinhold Messner, en 1970, en el Nangar Parbat, estamos hablando de la cordillera, de una de las cordilleras del norte, ¿no? Más, ¿cómo decir? Como más peligrosas, ¿no? Aparte del Himalaya, evidentemente, donde él sufrió
una de esas penalidades. Está considerado, para que os hagáis una idea de este hombre y para que veáis un poco su currículum, el que subió los 14.8. Sabéis que los 8.000 son las cumbres que están por encima de los 8.000, las 14 o 8.000 sin oxígeno. 14. Entonces, con lo cual tenía una experiencia acreditada. Bueno, pues cuando va al Nanga Parbat, que fue con su hermano, por cierto, su hermano en esa expedición muere, él también las pasa canutas, posiblemente él no hubiera sobrevivido a ese ascenso, hasta que, y él lo dice, porque él luego escribía crónicas, ¿no?, de todas sus aventuras y todas sus expediciones, hasta que él dice que nota la presencia de unos escaladores fantasmagóricos, así lo describe, que él piensa que son los espíritus o los fantasmas de aquellos montañeros que habían muerto anteriormente a él en la subida de esta gran montaña. ¿Quién serían esos entidades o escaladores fantasmagóricos? Evidentemente sería ese factor tercer hombre del que estamos haciendo alusión. Pero él dijo algo más también en su libro. Dice que eso le ayudó a seguir adelante. Sin esos escaladores, sin esos espíritus, sin esos lo que él pensaba que eran las almas de aquellos que habían fallecido en años anteriores, no hubiera podido proseguir, y más en el estado de ánimo que él estaba cuando su hermano se había despeñado y cuando pues toda la expedición la estaba pasando francamente mal. Bueno, pues Reinhold Messner, en este libro, Mi vida en el límite, también cuenta su aventura. Y aquí se dio el nombre del tercer hombre. Claro, mucha gente cuando decimos el factor tercer hombre posiblemente haga referencia a la película de la película clásica, ¿no?, de Carol Reed, donde sobre todo intervienen interpretaciones magistrales tanto Orson Welles como Joseph Cotte. No tiene nada que ver, para nada. Esto tiene que ver, el argumento, con el espionaje en 1947 en Viena, donde hay una serie de personas que mueren y hay una serie de testigos, y donde hay un tercer testigo, ese tercer hombre, que da la clave a todo el asunto de este thriller. No tiene nada que ver, pero lo he puesto para eso, para que no pensemos que tiene que ver con la película y con el argumento, a pesar de que la recomiendo, es una película muy buena. Tiene que ver con esto, con ese libro de John Heiger, que lo titula así, El tercer hombre, y donde cuenta multitud de casos. Algunos casos, de los que yo acabo de decir, el de Ernest Shackleton, por supuesto, lo cuenta Heiger, también lo cuenta, por ejemplo, el que hemos hablado de Meissner, y cuenta muchísimos más, porque él investigó y además entrevistó a escaladores, alpinistas, a submarinistas, a gente que había puesto su vida en riesgo extremo. Hay mucha gente que la pone de forma voluntaria y hay gente pues que por las circunstancias de la vida, por un accidente, pues se topa con esta situación donde está en el límite entre la vida y la muerte. Y en ese límite entre la vida y la muerte es donde surge eso, lo inexplicable, donde surge ese factor extraño, sobrenatural, espiritual. Luego comentaremos un poco las teorías que hay. Bueno, pues este libro es clave porque ya traducido al español, este es un libro que ya tiene unos 25 años, pero lo suficiente como para lo que dice el subtítulo, sobrevivir a lo imposible. Es decir, la cantidad de testimonios que él recogió, algunos muy conocidos, ya digo, algunos del pasado, como el de Shackleton, que era de 1916, y otros coetáneos a la época que él ha recogido estas entrevistas y estos testimonios, y algunos son sumamente sorprendentes. Pero se dio cuenta de una cosa: ese factor tercer hombre no explicaba bien ese término, esa palabra, todo lo que él estaba recogiendo, todos estos casos extremos y límites. Y escribió un libro posterior, publicado en el año 2004, donde lo quiso llamar el efecto ángel. Él considera que esta palabra, este término, es mucho más significativo y delimita mucho mejor el fenómeno que el tercer hombre, porque el tercer hombre muchas veces son entidades femeninas, no hay una tercera persona, la persona que las está pasando mal es uno solo, por lo tanto no hay un tercer hombre. Entonces pensaba que el factor tercer hombre, a pesar de que se ha popularizado mucho y por eso he titulado yo mi charla así, no es muy representativo de los fenómenos, de las causas que él pudo investigar de una forma directa, y lo llamó el efecto ángel, que me parece mucho más, yo creo que expresivo, por la cantidad de cosas que él cuenta, y además va más lejos, porque así como en el factor tercer hombre, el anterior, casi todos los casos son de montañeros, es decir, de personas que subiendo la cumbre, por una cantidad de sucesos que les pasan, o bien en la subida o bien en el descenso, tienen esa experiencia sobrenatural, esos acompañantes invisibles. Pero luego lo que hace en este libro va recogiendo muchas más investigaciones porque, bueno, os podéis imaginar, cuando lo publica, muchísima gente se pone en contacto con él para decir, a mí también me ha pasado cosas parecidas. Y entonces él va recogiendo testimonios y se da cuenta que muchos testimonios no tienen que ver con estas situaciones que estás buceando
en una sima cualquiera de estas donde evidentemente te estás jugando la vida o estás subiendo una cumbre. No, no. Se dio cuenta que también el efecto ángel estaba pasando a personas en elementos cotidianos, es decir, en un accidente de coche, cuando está en esa situación hay alguien que le está ayudando, o un accidente doméstico, por ejemplo, también, pero siempre cuando estás en ese límite, en ese sumo estrés, cuando prácticamente estás a punto de abandonar, como diciendo, bueno, qué mala suerte, encomiendo a Dios tu alma, ¿no? Aquellos que sean creyentes empezarán a rezar, no, pues en ese momento es cuando aparece este efecto ángel. Que es muy significativo porque nos está indicando de que, cuidado, no hace falta irnos a las altas cumbres o bajar a las cimas más profundas del océano para que esto nos ocurra. Y pone multitud de casos. Y él además los clasifica en estas tres manifestaciones en función de toda la investigación a lo largo de años, porque el primer libro le llevó 5 años toda la investigación y todas las entrevistas, y el segundo muchos más años precisamente para recoger todo. Y él dijo que estas tres clases de manifestaciones, ya digo, en función de los testimonios directos que él recabó, eran o bien presencias que ofrecían compañía, siempre una compañía invisible, no se le veía, pero tú percibías, ¿no?, ese calor, esa energía, o bien eran presencias que adoptan un papel activo y a veces impositivo, es decir, voces que te ordenaban que hicieras algo, o el tercer caso, que eran presencias que son como un duplicado de uno mismo, como un yo interior que de alguna forma se desdoblaba y él mismo, esa misma persona, él le impelía a seguir haciendo cosas. No era alguien extraño, no era alguien que él no conociera o que estuviera cerca de su familia, no, no, era él mismo. Era como un desdoblamiento, como un doppelganger, que dirían los alemanes, que le decía: vamos, espabila, que como te quedes dormido o no hagas lo que tienes que hacer, aquí la palmas. Bueno, pues son las tres manifestaciones muy significativas, ya digo, de alguien como John Heiger, que investigó de una forma exhaustiva. Ojo, no ha sido el único. Él es verdad que él puso la primera piedra en este tipo de casos que a mí me parecen fascinantes, porque no estamos hablando de uno, ni de dos, ni de 100, ni de 200, sino estamos hablando de miles y miles de casos de gente que se ha atrevido a contar su experiencia. Porque hay gente que ha tenido esas experiencias, pero no la ha querido contar por vergüenza, por el qué dirán, y posiblemente muchos de los que estéis aquí también tengáis alguna experiencia cercana de este tipo.